Del día que te conocí, no puedo vivir sin ti. ¿Sabes por qué razón, Dionisio mío? Ay, qué bonito es. Ay, qué bonito. Estoy viendo qué regalo pedirle a Dionisio. Mami, no quiero que le pidas ningún regalo al señor Dionisio. ¿Qué va a pensar de nosotros, que somos unos interesados? Ah, claro, a ti sí te llena de regalos. ¿Y a mí, que soy la manager, qué? Mami, los regalos no son para mí, son para toda la familia. Y tú no eres mi manager es el Joel. ¿Qué cosa? Yo soy tu manager, y punto. Y estoy en todo mi derecho de pedir los regalos que quiera, ¿entendido? Ay, ya me veo yo en las giras, acompañándote alrededor del mundo en tus entrevistas. ¡Ay, qué emoción! Lo que tú digas, mami. ¿Y a ti qué te pasa? ¿Por qué tienes esa cara? Me da pena la Gladys. ¿Y por qué te va a dar pena? Ella se lo buscó por tener la cabeza caliente, pensando sabe Dios en qué, se perdió las giras. Ay, además, Dionisio sabe escoger muy bien sus modelos. Porque entre tú y la charapa esa hay una gran diferencia. Tú tienes clase, abolengo, en cambio tu amiguita... ¡Mami, no! ¡No es por la gira! ¿Ah, sí? ¿Y entonces por qué es? Es por las giras. Es por las giras. ¿Sí, no? Ya, no pongas la cara así que te vas a arrugar. Dame la cara. Estás llena de arrugas porque están haciendo gestos así. Ya, ayúdame a ver qué cosa le voy a pedir a Diony. ¡Ay, qué lindo! ¿Fernanda? ¿Y esa guitarra? ¿Y este aparato? ¡Ay, Joel, no me digas! ¡Ah, que... mamá, son de Potter! Sí, señores, son míos. Sí, es que Potter, Sí, ¿quiere aprender a componer canciones? Sí. Como yo soy un experto en la materia, mamá, yo le estaba enseñando un poquito, ¿no? Ah, ¿y qué tiene que ver Fernanda en todo eso? ¿Fernanda? Uh-huh. ¡Ve un ejemplo! Sí. Un ejemplo, ¿ves, mamá? Tú sabes que cuando yo estaba templado de Fernanda, le escribía las canciones con su nombre, ¿no? Entonces, un ejemplo para que el hombre más o menos se enamore, ¿no? De la chica, sí. Con el nombre de la chica. Ya, tú sabes cómo es eso, ¿no? Es Fernanda, dice. Fernanda, sí, Fernanda, ya fue al lado con Fernanda. Hace tiempo ya era al lado. Sí, bueno, ya. Está bien. Pero Joel, cuando empieces con tu serenata todo el mundo va a escucharlo. Y no me importa que el mundo se entere, total. Yo voy a estar pensando en mi Fernanda y en lo feliz que se va a poner al escucharme. Después de lo que le hizo el maldito Mike ese. Sí, ahora sí, ¿no? A ver, suelta la pingorocha de nuevo. No. Ya. Empezamos con el sonido del abuelo. Ya. Mi nona me traicionó, papá. Me traicionó. ¿Pero qué te hizo? Mike terminó conmigo. ¿Por culpa de Francesca? Perdóname, hija, pero eso es lo más sensato que ha hecho tu abuela en años. Mike terminó conmigo y mi nona, en vez de castigarlo, lo premia dejándolo como gerente general de la empresa, papá. Pero, ¿qué le dé tu nona a ese mequetrefe? ¿No se da cuenta que ese gringo atrasador solo te utilizó para conseguir el puesto de gerente general? ¿Tú crees que Mike solo estuvo conmigo por interés? Fernandita, los chicos de la edad de Mike no se fijan en chicas como tú, de tu edad. Tú sabes a lo que me refiero. Las prefieren mayorcitas. Desconfía de las aguas mansas, Fernandita, siempre. Pero yo lo amo, papá, yo lo amo. Sí, hija, y es más que evidente. Pero ese desgraciado nunca te amó. Ese gringo atrasador solo ama su puesto de gerente general. Pero, escúchame una cosa. Yo no te voy a dejar sola en este momento. Primero, vamos a tratar de hacer entrar en razón a tu abuela. Y si eso no funciona, ese Mike me va a tener que escuchar. Vamos. ¿Está tu querida madame? Sí. Y está muy preocupada por usted, señorita Fernanda. Ella se siente muy mal por lo ocurrido. Debería quedarme apoyando a madame. Ay,
La Tercera Guerra Mundial está por empezar en esta casa. Aunque pensándolo bien, yo también tengo mi propia batalla que librar. ¿Te puedes saber de qué te ríes? ¡A ti también te atrasó! Nicolás, te prohíbo que te burles del sufrimiento de tu hermana. Papá, Fernanda estuvo del lado de Mike cuando me atrasó con la gerencia general, así que no pienso sentir pena por ella. Nicolás. Ay, Nona, Mike es un genio. Mike es una maravilla. Mike es mucho más inteligente. Nicolás. Déjalo, papá. Me lo merezco. Mike es un gringo atrasador. Es un desconocido que gracias a ti se metió a mi Nona al bolsillo. ¿Para qué? Para quitarnos todo lo que es nuestro. Es una lástima, Monga, que te hayas enterado de todo esto muy tarde. Lo siento. ¿Así que terminaron? ¡Qué pena! ¿Y no se averiguó entre tus amigas ahora detrás de quién está? Porque conociendo su estilo, debe estar detrás de alguna otra chibola. Seguramente otra heredera rica. ¡Nicolás, basta! Tu hermana es una víctima. Es una pobre niña indefensa que se dejó seducir por los encantos de ese gringo atrasador. Bueno, papá, tranquilo. Míralo por el lado práctico. Apenas mi Nona se entere de que la Monga y Mike ya no están juntos, lo va a despedir. Error, Nicolás. Mi Nona ya lo sabe todo. Y en vez de ponerse de mi lado, se puso del lado de Mike. ¡Ay! ¡Qué cólera me da! Es broma, ¿no? No. No, Nicolás. Es serio. A pesar de lo evidente que puede resultar que Mike utilizó tu hermana para quedarse con la gerencia general de la empresa, Francesca lo ratificó en su puesto. Yo creo que ya es momento de modelar lencería. Sí, es verdad. Teresita, llegó el momento de despedirme. Ya por fin me voy con mi juecito. Ay, Dios. Este ha sido el peor día de mi vida. No creo que haya nada peor que me pueda pasar, ¿verdad? Fernanda, escucha mi poesía. Fernanda, quisiera ser jabón y pasar por tu espalda. ¡Fernanda!